Meriel, 194.2. Cuando me vayan a llevar a un restaurante, no me lleven a Poppy, por favor. No hay comida de la que yo como la que pido. Fíjate que hoy he comido poco. Hoy he comido un arrocillo, he comido una empanadita, unos cuantos pancakes. Hoy, quien suba más de peso gana 20 pesos. Es sencillo. Vamos a pesar a cada uno inmediatamente, a pesar a cada uno. Y vamos a pesarlo al final del video. Quien suba más de peso durante el día comiendo, no vamos a parar de comer en un día completo por ustedes, sencillo, se lleva su 20 mil. Ahora sí viene lo chido. Vamos a ver, Karinita, ¿cuánto tú pesas? Traten de sacarse todo lo que puedan, todo lo que puedan. Sácatelo, Carlos, entonces, sácatelo. Tú si sacas todo lo que puedas. Ahí está Zoe. ¡Ah, Zoe! De ahí lo frenamos. Mira, Zoe, ahí le están dando su blubber. Su blubber, mira el blubber de Zoe, blubber. El blubber, ahí enfocó. Sí, ya que le dé el anillo ya de comprar. Ya noten eso. Una mujer que sabe estar presente. Y que, mi amor, voy a trabajar tranquilo, que yo estoy cerca. Le sugiero que te peses sin Aurora, por si quieres. ¿Con Aurora? No. Ah, al final con Aurora, tigueras. Engordó Aurora, vamos. Súbete ahí. Karinita. Trampolín es un peso. Vamos. Karinita, 68 libras, 68. Rebajé todo. ¿Cómo que tú estás? Rebajé todo. En el chasis. Sí. Próximo, Sabrina. Molesta que la gente sepa que parezco una vaca ahora mismo. Eso la gente no lo tenía que saber. 144.4 libras. Tatuaje. ¿Cuánto aguanto eso? ¿Tú crees que yo quepa en ese peso? Trata de caber. ¿Tú crees que me aguante ese peso? Mira, te conviene estar sin en los bolsillos. No, yo no tengo nada. Y dale ahí. Y tatuaje con 225.6 libras. Próximo. Jeremy pesa. Recordemos, los pesaremos antes y después del video. El que suba más de peso durante el día gana. 183.8 para Jeremy. Overthinking. No me hagas trampa. Ponte arriba, que eso baja. 158.8. Everything y yo pesamos más o menos lo mismo. ¿Qué tenía eso en el bolsillo? ¿Qué es lo que tú haces con eso? ¿Qué es de eso de juguete? A dieta, Revísalo. Buen video para venir a dieta. Oriana falla. 161.6. Bueno, yo creo que te va a romper ahora el peso. Carlos, que pesen a José de último. ¿Por qué? Porque acá se rompe el peso, papá. Gracias. Súbete ahí. José Arias, 223.2. 223. Oye, dije 223. Este Junior, dale por aquí. Déjame sacarme la cartera y el aire. Ven, yo te la agarro, pa. Yo te la agarro. 183. Meriel, pésate. 194.2. Sabrina, trae la otra participante. Aurora, cuidado, cuidado que va Aurora. Ay, ella no. Aurora. Ella no pesa ni una. Bueno, Aurora. Para la próxima ronda. Ya Aurora, 0.0 libras. Yo creo que ella va a ganar, ¿verdad? Como yo, así, una modelo, como yo. Entonces, iremos a 5 restaurantes diferentes. Pueden comer y pedir todos los platos que quieran. Al final de la tarde, quien más engorde es el ganador de los 20 mil pesos. ¡Una bariátrica! Sí, muchacha, pero Karinita llegó, ella llegó rara. ¿Tú sabes lo que dijo Karinita? ¿Qué dijo? Si ustedes se casan, yo me voy a poner porque ese no me gusta. ¿Cómo? Yo no me opongo. yo dije. ¿Pero cómo? No, ahí tú dijiste yo me opongo porque ese no me lo quita nadie. ¿Cuál es que tú te vas a quedar, mi niña? ¿Con cuál es? ¿Con ninguno? Ahora yo te voy a decir la verdad. Junior, no me deja mentir. Que ella vino con Junior y me dijo, estoy nerviosa y no es por verte a ti, es por ver al Chiri. Tú no le has hecho ojito a Chiri. Tú no le has hecho ojito a Chiri. Karinita. Mi amor. Karinita. Si me da amor. ¡Acha! Espera. ¿Te voy a decir un secreto? Si me da amor, te voy a dar 300 mil pesos. No, yo no quiero eso. Pero tú dijiste que te amo, que tú armas el dinero. Ay, no, nunca. ¡Ay, nas! ¡Vamos! Aquí, este es un Protein Not a Shake. El primer restaurante es Arneman Kitchen. Este es un Protein Not a Shake de pollo. Pechuguita, buena. ¿Qué plato es este? Pollo agridulce con arroz blanco. Pollo agridulce con arroz blanco. ¿Y este es el mío? Oh, ustedes pueden comer de todos. ¿Puede estar del lado de José Arias este? Claro. Porque este es penne en salsa blanca. ¡Plato para el penne! ¡A él le gusta! ¡Que viva los penne! ¡La pasta penne!
¡Amo los fitness! Perne, presidente, yo estoy de acuerdo. Pero ellos agarran a presidente, mira. La perne, o sea, la pasta, Carlos, tú siempre... Pero presidente, ¿y cuándo presidente ha sacado un perne? Una vez se ha pegado de un avión y mira, eso se fue viral. Abinader. Él no lo hizo así, ¿no? Es un presidente y es un perne. Ah, bueno, de hecho, viste, es lógica. Ajá, qué inteligente soy. El que no ha visto la foto no la podemos poner en este YouTube. Entonces, aquí tenemos ñoqui con hongos porcini. ¿Qué fue, qué fue? No me den vainas raras, a mí denme en arroz blanco con habichuela y vaina. Arroz blanco, te voy a deber la habichuela. Es que soy agrio, es guisado, arroz guisado. Es que digo, no es comedor. Espérate, que yo me lo como yo entonces. Ah, es el tuyo. Te quiere llevar el perne y el mejor, yo soy una tragalona. Agradecemos siempre al show de Carlos Durán por siempre prestar en nosotros y la comida. En el nombre de Jesús no va a caer. Captain Crunchy, ¿dónde está? El Captain Crunchy es el mejor plato para mí de Ornament Kitchen. De hecho, para mí, porque todos tienen su opinión, es el mejor arroz frito de República Dominicana. Para mí, está en Ornament Kitchen. ¿Dónde que está? ¿Dónde es que está el arroz? Porque cuando Cristo venga, estaremos preparados. No. Hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo. ¡Ay, mira una muralla allá atrás, Carlos! ¡Cuidado! Lo peor es que eso debió es. ¡Era un relajo! ¡No, eres un hombre! ¡No lo dudes nunca! Lo vi clarito, nada más dijo, suéltame en banda. Dice eso de que gracias a Dios que no estamos casados para no tener que tirar divorcio. Mira, estoy pidiendo arroz blanco. Estoy pidiendo pollo guisado. No, ahí ande que estamos. Arroz blanco. ¿Y qué es eso? Porque eso es arroz, eso es de que agridulce. Yo quiero. Pobre, el arroz no es agridulce, es el pollo agridulce. El arroz blanco está ahí. Mira, le dije que sí, hay chuleta. Chuleta. Este es un sitio. Oye, ¿cómo se llama? Ornament Kitchen. ¿Qué pasa? Usted no tiene un comedor de comida rápida, mi hermano. ¿Te gusta la empanada? Me traje. ¿Te gusta la empanada? ¿Empanada? Sí, me. Te va a gustar el segundo restaurante. Ah, bueno, pero. Ay, Dios mío. No tiene que comer obligado en ningún lado. La muchacha está diciendo que no tenemos pollo guisado, mi niño. Dice, bueno, chuleta frita. Que no tenemos chuleta frita. Creo que no estás entendiendo el mensaje. Cuando me vayan a llevar a un restaurante, por favor, no me lleven a Poppy. Atención, atención, Mariel Luna, nuestra productora de hoy. Y René Geraldino, nuestro otro productor. Él tiene una petición para usted. Mariel, por favor, apiádate. Mariel, por favor, cuando me vayan a llevar a un restaurante, no me lleven a Poppy, por favor. No hay comida de la que yo como. ¿Qué es lo que comen los Poppy, amor? Los Poppy, vaina fina, yo no soy Poppy. Vaina cruda y vaina con mucha... Demasiada fina, me gusta el bajo mundo, la vaina. Porque por lo menos este canal da comida. ¿Y por qué es que hay que tirarle a los otros canales? Estoy mal. ¿Quieres que ponga arroz con habichuelas en las cabinas? Hello, mis amores. Se me olvidó. Gracias. Metí los dos pies entre un solo zapato, Dios mío. Él pensó. Mi hermano, ¿tú no ves como que no tienen los pop y todos somos pop? Denle piedra a ese hombre, Dios mío. Vamos arriba. ¿Quiénes han probado el...? El penne está muy bueno. ¡Vamos! Quiero que ella habla. ¿Te gusta el penne? A ella le gusta que le hagan meme. Dale penne, ven. Vamos a darle penne. ¿Dónde que está? ¡Uy! Te va a comer el micrófono. Mira que bella, riendo es ella. ¿Por qué tú la abrazas como así? Porque ella es una dama, hay que tratarla así. Oye, ¿tú estás soltera? Sí. ¿Y tú, Jeremy? Mi arroz. Lo que... Grítalo con valor. ¡Arriégate! ¿Estás soltero? Mi arroz. Hello. No English. Sí, di que sí, anda, di que sí, que la llamo ahora mismo. ¿Y el arroz? Escucho como un murmullo por ahí. Vamos a ver, del 1 al 10, los que han probado los penne con salsa blanca. 10 de 10. Tiene un contraste, un sabor, me encanta. El penne, 10 de 10. Me encantó el penne con salsa blanca. ¿Qué? Jeremy, el penne del 1 al 10. ¡Ey! Ahora, le voy a dar un 10 ahora porque lo vi bien. Sí. O sea, que está 10 de 10. ¿Quién más ha probado? Los penne de salsa blanca son muy buenos, los de Miami. ¿Tú lo probaste? Sí, en Nueva York, en Miami. No, este. En Los Ángeles. No, el de Arneman Kitchen. Ah, de Arneman todavía no. Llegó para mí el mejor. Déjame hacer esta vaina, espérate. El mejor arroz frito para mí de República Dominicana. Agarra ahí. O sea, que lo peor, que soy yo en nuestra dieta. Vinimos aquí y pedimos eso ahorita. El mejor, Capitán Crown. Acércame ahí. Mira. Eso lo que se llama un huevo pochado. Un huevo pochado bien, mire. Eso trae ahí, mira. Eso trae ahí carne. Eso trae camarones. Eso trae pechuga de pollo. Todo mezclado. Además, una salsita de coco. Atiende, mira. Mira esa salsita de coco. Mira. Que...
Gracias a Dios me tiene el micrófono a mí. Miren qué ricura, viejo. Esto es otro nivel. Este es otro nivel. Prueben eso para que me digan. Y recordar que Chapeadora que se respeta cuando va a comer un plato así, lo graba, ¿eh? A que se haga eco, vamos. ¿Qué tal el plato, chico? Pruébelo. Vamos a ver. Pásame el huevo. Se lo pase, Jeremy. ¿Cuál de los dos? Karinita, ¿qué tú estás comiendo? Una sopa de camarón. Eso no es sopa. Eso es mac and cheese, está bueno. Buenísimo. ¿Qué fue lo que tú dijiste que es eso? Mac and cheese, eso no es mac and cheese. ¿Qué es lo que tú estás comiendo ahí? Y era durmiendo que yo estaba. ¿Cómo se llama ese plato? ¿Cómo se llama ese plato? Es pasta. Permiso. Pasta. Muy bien, ¿cuál pasta? Espagueti rotulo. No es espagueti. Mira, mire. Macarrosni. Está cerca, ¿cómo se llama? Macarrones, muy bien. ¡Ey, un aplauso, Karinita! Macarrones con queso, en inglés y abreviado mac and cheese. Muy bien. Tómame. Ya. Yo no como camarones, yo soy alérgico a esto. Se me tranca la traca. No, pues no puedes probar. La traca se me tranca, yo no puedo probar. Pero tú no eres alérgico. No es quitarle los camarones nada más, no. Eso está regado, mejor le vamos a pedir otro. No, pues yo no puedo. Por eso estoy yo con la garganta que no puedo hacer nada. Un hombre que trabaja. Qué digno de su casa. ¿Tú trabajas con la garganta? Sí, yo soy comunicador igual que tú. No, espérate. Adivina, traca. Y ahora nosotros emitimos comentarios. Déjame yo comer, está buenísimo. Buen provecho. Pues él me dice, sírveme un ching. Y se está llevando todo, tome el plato. Y que el caldero, él le dijo. Ellos creen ahora que yo soy bartender para estar sirviéndole a ellos. No eres bartender, pero es mi amiguito. Fiel a mí. ¿O no? No, ¿verdad? Y tú ganas, somos amigas. Si no, pero es que amigo que yo tengo, Dios mío, papá Dios. Es por conveniencia propia. Esa parte ahí, como es. ¿De corte qué? Él no es bartender porque los bartenders sirven bebida, no comida. Lo bruto que así es que servimos en otros lugares. Nosotros somos los negados de la familia. Ey, Meriel Luna, ¿dónde están mis dos? Hay dos productores. Mira. Era relajando lo de la dieta. Revés, tienen que comer todo. Dale un par de platos ahí. Armado. Y nosotros. La comida de Meriel. Venga, coman, chicos. ¡Dieta! Sí, alimentense. Alimentense, vamos. ¿Qué es lo que es? Este es peor que Dilen, pero Dilen por lo menos comparte. Ay, la comparación, tú viste. Yo digo por lo de compartir, cizañoso. Comenten debajo, ¿qué videos se han visto más organizados? ¿Los de Dilen o los de Meriel? Cizaña, las dos son muy buenas, ¿eh? Cizaña, comentarios. Claro, que Meriel haya hecho un mejor trabajo, no quita Dilen. Dilen, tú eres mi hermana, se haga eco de esa noticia. Entonces, el Captain Crunchy, ¿quién lo ha probado? Jeremy, del 1 al 10. Yo he probado Captain Crunchy. ¿Qué es lo que tú estás comiendo? Arroz con león. ¿Y cómo se llama ese arroz? Chofán. Eso es Captain Crunchy, se llama. Está bien. Ok, gracias. Este es el Captain Crunchy Prime de Arneman Kitchen. Yo le voy a dar un 7 de 5. Un 7. Hámalo en base a 10. A 10. Un 7 de 5 sería un 14 de 10. No hace sentido. No, un 7 de 5 sería un 12 de 10. Esa matemática. Porque 5 es la mitad de 10. Entonces tiene que multiplicar por 2. Entonces 7 por 2 es 14, no 12. Permiso, mira cómo es que tú eres tan bruto. Si son 5, ¿verdad? Si yo le doy 7 de 5, significa que yo le estoy dando un 12 de día de una, porque 14 de día. Escúchame, ¿por qué? Dando de que doma. No es así. No, porque es proporcional, no sumando. Un 7 de 5 es equivalente a un 14 de 10. ¿Y es de verdad que tú vas a coger lucha con Jeremy? Con matemática. No, ya, José Ari, explícale tú cómo es. No, yo no sé de eso. Explícale, mi amor. Si hubiese sabido que eso era de matemática, yo no vengo. A esta sí le ha gustado. Entonces, un 14, un 12 según tú. Bueno, con 10 de 10 estamos bien. Yo tengo algo a favor. A favor, y a tribol. ¿Vieron? O sea, el cantante número uno pegado. Latinoamérica, yo. Jay-Wan. Jodido. Braulio Fogón. Perdido. ¿Y dónde está ese hombre? Donati. Perdido también. Papera. En la manguera, perdido. ¿Y Jeremy? Pegado, mundial. Internacional, joven, rico y famoso. Internacional, o sea, yo soy el que estoy subiendo el baile urbano, el movimiento. Óyeme, el movimiento urbano debería agradecerle a Jeremy. A mí, por todo lo que yo he hecho en esta gran etapa. Porque sin mí no fuera nada. Mensaje para los urbanos, entonces. Pónganse la pila, que venimos fuerte. Gracias. Música nueva. Venimos con música nueva, muchas colaboraciones internacionales. Así que estén pendientes para mi público. Él se parece al amigo tuyo que en lugar de ayudar al movimiento urbano, lo desayuda. ¿Qué amigo mío será ese? Compañero de nominación. Ah, pero espérate, que Sabrina, ¿qué fue? No, porque si a mí no me traen comida. Si Mahoma no va a la montaña va a Mahoma, mamá. Mira. ¿Cuántos días tú tienes en comer? Semanita. Perro. ¿Qué tú has probado? ¿Pero qué has probado? Mira, me
traían un chin de arroz, que yo no sé ni qué sazón es, porque yo soy bajo mundo. Mira. Recuerda que tatuaje tiene el paladar todavía de la cárcel, es fuerte. Del chao. De la Victoria, ahí agarró y vaina. ¿Tú sabes la Victoria de tatuaje? Yo ando en toda la cárcel del mundo. ¿Cuál es la cárcel que tiene la mejor y la peor comida de RD? ¿La mejor comida? Ajá. No son buenas ninguna porque está... Ay. ¿Y cuál es la peor de toda la cárcel? La peor, el 15 de Asua. ¿Cómo es la comida del 15 de Asua? ¿Cómo se llama? Un látigo que se pega en la pared. ¿Arroz látigos? Nada más con agua lo hace. Dale un mensaje ahí a la sociedad para que no caigan en la cárcel. Un mensaje para la sociedad. Lleve de su mamá y su papá para que no caigan en malos líos. Porque cuando usted está en malos líos. ¿No qué? En malos líos. En malos líos, claro que sí. Que no caigan en malos líos. O sea, significa el problema. Exacto. Porque es que tú no lo entiendes. Tú no porque le cuando, usted se met, cuando usted se mete en malos líos, malo lío. Los papás y los mamás. ¿Y lo mamá? ¿Cómo que se llama? Ajá. La sociedad, por favor. Usted no se lleva a su papá y su mamá, se mete en malos líos, y entonces la papá de usted y la mamá agarra y lo abandona. ¿Me entiendes? No. ¿Y la mamá? No, mamá no. Tu mamá. Yo tengo los ojos aguados ahora con esto. No, mira, comenten debajo. Yo creo que ese ha sido uno de los mejores mensajes que se ha escuchado. Y un consejo. Y yo aquí en este canal. ¿Tú sabes los mensajes que yo enviaba aquí? Anda uno. El mejor. Anda uno. Abinader, va para donde. Es el problema porque él, desde que le dicen un mensaje, él va para donde. ¿Qué tiene que ver Abinader con esa vaina? Bueno, cada quien tiene que velar por su sitio. Dale, mándale un mensaje a Abinader. Esto es un mensaje para Abinader. Triste la música. Ay, Abinader. Tú no sabes. No me rían, coño, en serio. Ustedes no saben lo que yo he pasado. Abinader, está conmigo. Mira, una botellita no me quería mal del gobierno. Yo me, ¿tú quieres? Sí, espérate, calla. Yo me levanto a las 12 de la tarde, tempranito, a buscar el pan de cada día y el de cada mañana. Pero el del mediodía, porque ya... Cállate, c***. Con una botellita yo lo hago. Ay, Abby, ay. No, ahí cortan para que el prensa, que es muy triste que estoy y ya. ¿Qué mensaje para Luis Abinader, nuestro presidente? Carolyn, aquí no estamos contigo, te amo mucho. Carolyn, te amo mucho, estoy contigo, sigue luchando, no te detenga, estamos contigo. Ese es tu mensaje. Esto es lo mismo para brillar, te amo. Comenten debajo cuál de los tres fue el mejor mensaje. Por favor, vuelvo y te lo repito, mira, te lo voy a pedir con el amor de mi alma, de verdad, de cora. Cuando tú me vayas a llevar a comer, por favor, llévame a un lugar bajo mundo, un 42, donde yo pueda comer hocico de puerco, tripita. La 42 a esta hora está todo cerrado. Ellos aparecen que sea una pulguita en una esquina. Cada vez que queremos ir para allá, la fritura abren ni que a las 7 de la noche y cierran a las 6 de la mañana. ¿Qué horario de esto es tuyo, Karinita? Esto es tuyo, Karinita. Míos no. Es tuyo, sí. Claro, es verdad. Sí que se me cayó. Mira, es mío. Se ve en cámara, pero será de la parte trasera. Es el de la piri. ¡Ey, no, bye, Carla! ¡Ey, señores! Porque el equipo del show de Carla Durán está siendo perseguido. A la piri le hicieron un photoshop. Esos pelitos no son de la piri. Mira, antes de ayer, cuando estábamos juntos, que ella dijo, ay, no traigo panty. Yo de atrevida vengo y le dije, a ver, yo sentí una montaña, mi hermano. Es una equivocación. Mándale todo a la piri, están difamando a la piri. Mentira, mi amiga se hace láser ahí atrás. Se hará ahora después que él hizo... Al favor, respóndemelo de verdad, de corazón. ¿Qué tú buscabas por ahí abajo? Yo tampoco sé qué buscaba. Busqué acá debajo de la cama y no encontré el pedazo de mi alma. ¡Piri, defiéndete! ¡Ven! ¿Cómo, Piri? ¿Ese Kika? ¡Ese Kika! Es que se parecen, parecen hermanas. Es verdad. Ey, pero un estilo nuevo de cabello que tenemos aquí, espérate. Dame. ¿Ay, de dónde? Bueno, yo estoy rica, pero no estoy rica. Ah, de hecho. Dame, figurame. El DH, espérate. Mira ese cuello, Carlos. No, mi amor, brillantino. No, mentira. Eso son 50 pesos. Lo encontré yo por ahí. Kika, es que, ¿cómo puede ser? Ven, ponte aquí, dale el frente a la cámara. Kika estaba en Punta Cana y le ha escrito Jeremy para juntarse con ella. Adivina dónde ella estaba. Con el otro. Ay. Estaba con el otro. ¿Cómo con el otro? ¿Y tú eres el hombre de ella? No, pero. Pararlas. Entonces, Kika, quítate todo lo que pese. Carlos,
Quítate todo lo que pese, para que te pesemos. Es que el otro, no es que conmigo, el otro, porque el de ella estaba conmigo. Atrapada, mamá, ¿qué pasó? ¿Cuál es el de ella? ¿Cuál es el de ella? Entonces el muchacho me dice, el niño, como ella le dice, dije, ¿dónde está Kika? Llámame a Kika para que venga. Y Kika dice, que estoy con mi novio y yo, pero el novio está aquí pidiéndome que te llame, ¿viste? Pero tú dijiste Rubén de farmacia que estaba soltera, que quería novio. Mi amor, yo estoy soltera. Atención, voy a decir la verdad ya. Hay un saco de habladores que le damos romo en Rubio Farmacia y dicen mentira. Ah. Kika, ¿tú eres de eso o tú eres de los otros? Yo no dije que yo tenía novio en la Rubio de Farmacia. Que tú no tenías. Son niños, son cositas que uno a veces quiere relajar con ellos y ellos se dejan porque... Personas de más de 18 años, por si acaso. El diablo es sucio. Niño de más de 18. Ella le dice el cariño, niño. Entonces, se sube Kika y pesa. Kika pesa 98.2 libras. 98.2 libras. Siéntate ahí a comer porque el que pica. Soy modelo, mi amor, yo tengo que estar. Pero esos 98 libras, mira con qué bota. Con esa bota. Ella pesa como 90 y las 8 libras son de la bota. De verdad. Ella tiene la peluca, hay 90. Y una libra de peluca, ella pesa 89. Con la peluca y la bota es que llega a 98. Hay 20 mil pesos para el que más engorde durante el día, ¿ok? Es verdad. 20,000. Yo debería de... Llega a los 100 por lo menos. Por lo menos. Ay, ¿verdad? ¿Cuánto gastaste en Semana Santa? Ay, yo no gasté ni uno. Yo no salí. Ay, yo te vi en un parisito de musiquita. Ay, yo la vi. Yo vi un video tuyo, Kika, pero ¿por qué tú tienes la mandíbula como así? ¿Te picaba? Sí, no, yo no salí en verdad en Punta Cana. Encanta, picante, ácido. Ácido, encanta. Ya cuando la llamo en Punta Cana, dije, si no me muevo, no me ven, espérate. Sí, ya quedó intacta, sí. Entonces, Meriel, ¿a qué restaurante vamos ahora? Empanadas, RD. A las empanadas RD, aquí tú vas a querer comer. Son empanadas popi, los popi son más caras, pero le echan de verdad. Pero queso y jamón, ¿verdad? De todo hay. Consígueme que sea tres con queso y jamón. Tú la vas a pedir allá. Nos fuimos para la empanada RD. Ya estamos en la empanada RD y entonces, mira, déjame ver, Cielito Lindo, ¿quién va? Esa es el final. Peroni, aquí, ropa vieja, el final. Queso y trufa, el que le gusta la trufa, Italia. Queso. ¿Qué es eso, trufa? No le gusta la trufa. No, el queso solo. ¿Tú tienes de jamón y queso normal? Sácale una de jamón y queso. Ay, mira, esa es la tuya. Aquí sí, ahora sí. ¿Y la salsita? Yo vaina de que rara, no me pasen vainas raras. Bábame vaina de queso, jamón. Mira, ¿qué son vainas raras? No, vainas raras, de que, ¿cómo que se llama la otra vaina? Trufa. Trufia. ¿Qué es? Trufia, no, trufa. Trufa, este, ok. Es como aceite trufado que viene de la India, pero viene virgen. Déjame con mi queso. No, pero por lo general, el que usamos no es aceite de trufa real, sino es algo imitando más o menos el sabor de la trufa, pero es más fuerte, el químico más fuerte de sabor. Tome, güey. Tome. Ay, estamos grabando. Tú estás di que, mira aquella, qué fina. Tú la grabaste, Chiri. Pásame uno. Estaba con su barriga afuera. No. Vaina de esta vaina de pepperoni. De pepperoni. Aquí hay de pepperoni. Yo quisiera saber. ¡Extrañe! ¡Dile! ¡Llegaste! Te veo como más erguida. Te veo. ¿Más qué? Erguida, como más derecha. Veo como algo. Venga acá, ven. Pero de la columna. Ay, de la columna, sí. Lo que pasa es que tiene un problema en la columna aquí, se la enderezaron. Ah, que tú sufrías de escoliosis, era, ya. Yo espero que ahora, de que ya tú llegaste, entonces ahora René coja cabeza otra vez. Pues René, ayer y hoy está tú. Yo vine, sí, él estaba en la Rómulo. Para mí, ¿qué es el problema? Es el puesto de producción, que degrana la cabeza. El puesto de producción da problemas psicológicos. 100%, porque ahora René, cuando ya no estaba, René está como, está igual. ¡Kika, Dios mío! ¡Kika! Empezamos a darle nota del 1 al 10 para tu jamón y queso. Y ahora la empanada, Popi, ¿qué tal? Me voy a meter como... Enséñale en cámara, mira. No, bulto, el final. Demasiado rico, queso, salami eso. No lo sé, tú dime. No, eso es jamón. Ah, jamón, está de muy delicioso. Salami, ¿tú has probado de empanada de salami? Eso es demasiado rico, ¿vale? ¿Empanada de salami? Final. Pero una pregunta, ¿cuál trae más queso, la Popi o la guaguaguá? La Popi es para que dejen uno involucrado aquí. Porque uno es de bajo mundo, yo no, tú eres Popi. Yo soy Popi. ¿Qué es Popi? ¿Dónde yo soy? El público lo dice, que usted es Popi. Vamos a ver. Comenten debajo. Jeremy, ¿es Popi o es guaguaguá? Y él dijo, todo el mundo lo dicen ahí. Ah, bueno, sí, él está pensando. Sí, yo no he caído. Por eso no. Pero pase guaguaguá. Pase guaguaguá y que cae.
obligado. Me imagino, porque yo no soy de este lado. Yo nada popi tengo yo. ¿Qué significa popi y guaguaguá para ti? Vamos. Guaguaguá para mí es una persona de valor, hecha y derecha, que vivimos. ¿Y los popi? Son gente rica, gente de sabría, así como Carlos. Oye. ¡Échale azúcar! ¡Échale azúcar entonces! Blanquito, cabello bueno. Ay, mano, mano. Y así. Como yo, igualito. No, tú ni sabes lo que eres, mijo. Yo caí una vez, o sea, que yo soy boba. Tengo una primicia, así que escuchen esto. Que tú caíste una vez. Sí. ¿Tú no qué? En el metro, que nos metieron para el cuartico. ¡Dios mío! Y yo estaba con mata lluvia. Oye, oye lo que, oye, venga hoy tatuaje, que ella cayó. ¿Tú sabes a dónde? ¿A dónde? Oye, di que en un cuartico de la seguridad del metro, eso fue que cayó. Dile, si tú duras 3 días en un cuartel, yo te regalo 1 millón de pesos. ¿Qué? Porque yo no. Ella ni el cuartel, ella no sabe ni lo que un cuartel. 2 horas en un cuartel. A mí, a mí. Ay. 2 días, si ella dura un cuartel, yo le regalo 1 millón de pesos. El mirador es bonito, yo puedo hacerlo ahí. El destacamento del mirador. Lo mismo que dejaron ir al sinvergüenza que andaba borracho. Ay, Carlos, perdón. Ese es ahí que ella quiere caer. Miren la empanada de Dilén, ¿por qué no la están comiendo? ¿Por qué tú no estás apoyando a ella? Venga a ver la empanada de Dilén, venga a ver esto. Venga a ver esto aquí arriba. Enséñame para allá. Está como diferente de ahí a ahí. Ay, no, yo te digo. Está como más erguida. ¡Carlos, no! Es la aplicación. Oigan lo que pasa, yo me hice una reglita, una cosita, por eso ando así como pequeño. No puedo mover los brazos. Sigan bien. Que coste, yo también ando así mismo, por eso por los pancakes, porque estoy como sudando. Ay, la frené. Ay, los puntos. Eso era la emoción, no se puede. Yo exacto, pasé por elegito, eso. Elegito. Todavía tengo los puntos ahí, Camila. Mira, una pregunta. Dime que eso no fue por intercambio, porque yo me imagino. ¡Llegaste! Ay, dame un poco. ¿Y por qué tú estás de lejos? Huele a perfumería, déjame ver. Mira. Ah, no, está bien. ¡Mira, llegó Didel, mira! No fue por intercambio, no fue por intercambio completo. Fue miti miti. La derecha la pagué yo y la izquierda ¿Y quién está hablando eso? ¿Cómo fue el intercambio que te hiciste con el cirujano? La derecha la pagué yo y la izquierda sí fue por parte del doctor. O sea que cuando tú subes el intercambio, tú vas a hacer esto. Dice, tal vaya. Exacto, así, de este lado. De este lado. Se va a poner una baja el sobaco, así. Dice. Y yo mandándole el corte a Dilenki, ya mira, Carlos lo subió, yo dije que lo cortaran, no se puede decir. ¿Qué corte? Uno tuyo ahí, diciendo, sí, ¿qué productor hace eso? Pero fue que yo también lo llamé, yo estaba... No, sencillo. O sea, ¿qué hace Dilen llamándote borracha a ti? ¿Podemos verla? Borracha no era. Anestesiada. Pero anestesiada a nivel... Pensó en ti anestesiada, entonces... ¡Ay, Dilen, pero tú te ves como... Ya, te la voy a enseñar ahora. ¿Qué? Que Camila las quiere ver. Triste, ahora que ella está buena de verdad. ¿Y tú la quieres ver? Ay, esa pregunta, mijo, obvio que quiero. ¿Tú se la voy a enseñar? Sí. Marcosito. Pero Dios mío, ¿y qué es esto? No, pero a Camila. Muchacho, no, y él quiere ver también. Si tú sabes que ahí conmigo no van. Camila te va a contar. Arriba, por arriba de la faja, aunque sea. Ella está como que enseñársela a Camila, no es peligroso tampoco. No, más fácil se enamora Camila que ella. Camila te cruza. Es verdad, pero estaba muy fácil. No estaba fácil. El único que está autorizado a verle todo el lenzo soy yo. Y la emoción, yo quería como brincarte, como abrazarte y brincarte. Como ahí arriba. La cara de ella aquí arriba. No, lo que pasa es que estoy en shock, no la había visto y no esperaba que yo iba a estar en el video. Ay, no, es que está... Ella en ningún momento le ha visto la cara, es aquí. Es que estoy sorprendida. ¿Y pongo que se ha tocado? No, a ver. No, porque todavía tengo los puntos, Jeremy. Mira, ahora mismo ni osito. Pues, ¿de quién? Del doctor, mi amor, te cosen. Ellos te dan puntos por operación, cosa. ¿Cómo es para ti la operación? ¿Cómo es para ti la operación? Mira eso. Tú me tuviste que ensuciar la guagua. Esa fue una capaloma. ¿Cómo es para ti la operación? ¿Cómo funciona? Para mí lo operan, ¿verdad? Le añaden vaina, le ponen grapa, porque en verdad los puntos yo lo hago con mi tarjeta de crédito. Ay, Dios mío, ya está el momento. Cuando ellos hablan esos disparates, yo me voy. Yo lo dejo hablando solo y ya. Entonces, Camila, ¿quieres participar? Es sencillo, el que más engorde. Usted pesa ahora y arranca a comer. Es que, mi amor, yo... Hay 20 mil. Yo engordo hasta por respirar. No. Sé inteligente. Vamos a pesarla primero y arranca ya a comer, ¿entiendes? Camila, dale por aquí. Vamos. Camila está, anota ahí, Meriel, 165.
36.4. Me mareé, me entró un mareo. ¿Eso es mucho o es poco para ti? No, demasiado. Y eso, yo estaba más gordo, rebajado, gracias. ¿Cuál es el precio de esta empanada? ¿Cuánto cuesta la italianísima? 200 pesos. ¿Y por qué le quitan tanta carne para tan cuarto? ¡Cállese y tome mi dinero! Tiene demasiado. Un poquito. Entonces, menos. Del 1 al 10 para la italianísima de las empanadas RD. ¿Se le puede dar un 18? 10 de 10 el máximo. Un 10 entonces. Ah. Yo hago lo que diga tatuaje cuando te quiera abrir los ojos así. Karinita, del 1 al 10 para la empanada RD. 100. 100, del 1 al 10. Un 10. Que le gusta a todo el mundo. Y esto no es bulto, aquí pueden quemarlo, pueden decir uno. José Arias, del 1 al 10. Un 10, yo probé la de Papi Roswell. ¿Qué tú le probaste a Papi Roswell? La empanada de Papi Roswell. Un 10 de 10. Jeremy, ¿cuál probaste? En mi vida no te metas. Oye, creo que él me pregunta, me dice, ¿cómo te preguntas? No te metes, tu vida no opines. ¿En qué video estará él? ¿Qué te pasa? Oh. Con el queso que ella no colabora. Ven, está Kelmet, tú estás invitado, yo creo. Ahí. ¡Una Kelmet invitado! Yo con ella solo. ¡Ay! Los tres. Eso, un Kelmet con ella solo, porque ustedes hicieron el de ustedes solo. Lo que pasa es que hay una mujer fina y ella odia tocar las cosas con las manos. ¿Cuál probaste? ¿Queso y trufa es eso? Queso sola. La queso sola del 1 al 10. Ella me quiere decir algo, no, 20, eso está riquísimo. ¿Me das más queso? Yo tengo mucho, mira. En la cara, Jeremy. Mira, ay, ay, Dios mío, me duele. Pero dásela, se quedó con la gatita. Yo no puedo ni mirar a tú, mira eso. Mírame los mírala ojos. Mírala mal. Mírala mal. Ok, Kika la va a mirar por mí. Pero mira, Kika, mira, Kika. Es que ella es así, ella de que venía. Dios mío, ay. Mira, me galo, güey. Ah, pero es verdad que te engranojame. Todo. Mira los ojos guau y todo. Y mira que, ey, puedes cerrar la boca ya. Me va a meter una moca. Si lo hacemos tú y yo. A ver, ustedes son más sexy. Mira, coge esa. Ustedes son más sexy. Esta es la tuya. Que comenten del 1 al 10. ¿Quién es más sexy? Aló, tú el paquete, ven. Métele al bloque. Por eso me sacan, por no meterle. No, que sí. Ven, yo se la pongo y José que la come, ven. Ahora, José Arias y Jeremy. Mira, Jeremy, haciéndose al loco. Mira, que... Los muchachos tienen que elegir quién se comió el queso mejor. Si yo le comí el que... Dice Camila que ella quiere hacer otra prueba. Entonces, ahora van Jeremy y José Arias. Cómele el queso a José, ven. No, te pagan por trabajar. Ven a justificar tu sueldo para acá. Mira qué escena tan sensual. Mira este sudor, mira qué rico. Porque estoy trabajando. Arduamente, diga. Yo me veo mejor desde aquí. ¿Tú querías que te invitaran a una Kelmé, ven? No, porque yo quería una Kelmé ya específica. O sea, yo no estaba pidiendo una lasa. ¿Quién Kelmé? No, cualquiera, es una ya específica. Vamos a la escena más sexy del programa. Amor, eso no iba. Óyeme, se dañó del principio. ¡Creo que no iba! Ella me da el no, pero tú vas a ganar. Lleva dos ya. Sí, dos. Y ella siempre pone atrás la cámara para que no la vea. Del 1 al 10. La spicy beef, ¿eh? 8. 8. Ah, pero tú eres sí. Es que estaba muy picante, entonces. No me... pero esa, ¿cómo se llama esa? Spicy. ¿Qué significa spicy en inglés? Picante. ¿Y entonces? Coge otra porque hay mil empanadas. ¿Qué es esa? Muy picante. Ropa abeja. Esa es muy buena. ¿Cuál es tu aprobado? Me encantó la empanada de Camila. La empanada de queso de Camila me encantó. Sí, eso es muy buena. ¿Verdad, Cami? Del 1 al 10. No es de Camila, es de la empanada RD. Ah, sí, sí, me encantó también. ¡Ay, ay, ay! ¡Otra vez! Bueno, Jeremy. Editor, repíteme eso. Mándame el corte. Ya, está bien, gracias. Cállese ya. Ya lo puedo decir otra vez a ti. Atención, gente. Me encantó la empanada de queso de Camila. ¿La empanada o qué? Empanada y el queso. ¿De quién? De Camila. ¿Sabe, Carlos? Que yo le acabo de preguntar a Dylan. Y yo, mira, ¿qué es lo que más he extrañado de estar en el show? Mira lo que ella me dijo. Que Carlos me llame, quillao. Oye, ahora. O sea, de verdad, a mí me está dando como depresión por yo estar en la casa haciendo nada. Y el viernes, Carlos me llamó peleando y fue como una felicidad. Yo estaba así que, ay, que aceptar una colaboración, está bien, yo lo voy a llamar y le voy a decir que la borre. Oye, la mazo. Tú ves, ella lo hace a propósito, Carlos, inteligencia emocional, ya, tú no te puedes molestar. Mira, ella lo disfruta, que tú estés aquí. ¿Por qué tú crees que ella llegó como 2 horas tarde al baile? Pues ella puede venir en el intro, si va a venir. O sea, yo creo que si tú la tratas bien a ella, ella renuncia. Yo la trato bien cuando ella lo hace bien. Ah, pero no te gusta, mira, ¿no? Ay, mi amor, se siente... Alexandra en mi piolla. Jodimos, ya ahí nos jodimos. Del 1 al 10, ¿cuál probaste? 12. Cielito lindo, me encanta. Cielito lindo es 1A. El final, cielito lindo junto a. Ya, está bien, gracias. Cállese ya. De verdad, mejor me había dado esa puntuación y te había callado. ¿Qué es lo que ha cantado ella? Cuando yo trabajaba haciendo serenata. La de Delay. ¿La de Delay te gustó? Me gustó que tenía coleslaw y la carne de hamburger. ¿Tenía? Coleslaw y la carne de hamburger. Eso fue como un hamburguito adentro de una empanada. Como un chimichurri, ella. ¿Quiere decir algo? Dice ella. Que yo quiero hacer el
novio de tatuaje. Espérame, tú ibas a decir algo muy feo. Repíteme ahí. Que yo quiero hacer a novio de tatuaje. Quiero hacer el novio de tatuaje. Mira, me está... Ay, Dios mío. Se lo voy a decir a Carecantina. A Carecantina se lo voy a decir. No, ay, no, ya no. Está de Dios, ahorita tienen uno amor ahí. Que ella me vio, dijo, ese es el de mi vida. Sigue soñando. Un hijo de ellos dos sale chiquito y freco, pero freco como nadie, mi amor. Chiquito y fuerte. Chiquito y freco. ¿Tú un hijo de ellos dos sería como Chimbala? Ma. Chiquito y fuerte. Mírame los brazos, Karinita. Tatuajes yo no quiero. ¿Cómo? Yo no quiero hombre con tatuajes. Oye. Oh, yeah. ¿No te gusta? No. Yo lo miré, ¿de qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No, fréscame. Por aquí, ya te sabes. ¿Con qué? ¿Con qué que tú no lo quieres? ¿Con qué que tú no lo quieres? Sin tatuajes. ¿Sin tatuajes? ¿Y a Carlos? No, a Chirri. ¿A Chirri? Es verdad, ya sabes cómo le dije. ¿Qué es lo que estás pidiendo tú? Mi amor, la propina. Ay, ¿cómo fue? ¿Cómo fue que tú dijiste? ¿Cómo? Propina. Ah, vienen a comer pa... Da, la propinita. La propina. Ignorándome, dije, para la propina. Carlos, quícate embarazada. No. ¿Esa propina es para la señora allá atrás o para ti? A los dos. Atención, país. Para ella. O yo, lo que yo ponga ahí es para usted. Lo que yo ponga ahí es para usted, no para este. ¡Caramba! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Hígolo! Carlos, mira. La propina. Y no le gustó. Entonces. Pero sin tatuaje. Pero... Tiene que hacerse láser en el cuerpo entero. Claro que sí. ¿Entero? Ajá. ¿El cuerpo enterecito? Jeremy le está sacando. Jeremy le está sacando. Ah, se lo dio Jeremy. Ay, Dios. Este hombre en serio. Me dolió, pero se lo di. Claro, imagínate. Come carne cruda. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Cómo come carne cruda? ¿Cómo come carne cruda? Dice ella. ¿Qué es lo que te va a comer? Carne cruda. Dame un abrazo, que tú quieres un abrazo de hace rato. Ay, arriba que la. ¿Y por qué a mí no me dan abrazo? A mí no me dan abrazo así. ¿Ignoró? ¿Te ignoró? Ella quiere carne cruda. ¿Tú tienes carne cruda? Mi amor, yo no como carne. Yo quiero carne cruda. Ella, él no quiere que la abrace ella, que la abrace tú. A mí, No. Él sabe lo que me hizo. En un colmado, me amaneció de que conmigo. Yo amanecí con él. El video de la ruleta. Yo me acosté y él se acostó al lado de mí. Yo tengo que aprovechar esas oportunidades que no te ha presentado los... La mujer mía no me dejó dormir, ¿oíste? En su cama. Porque yo no tengo la culpa de ser un precedente. Yo amanecí en el mueble, Carlos. Yo estoy un antes y un costado arriba. Yo he vuelto loco, un colmado. Antes y un después en tu vida y tú lo sabes. No tengo la culpa. Es que José vio oportunidad y no la desaprovecha. Ninguna. Güey, de verdad. Todo lo que ve, yo lo cojo. Güey, pues mi madre, yo me acosté. Y él se durmió de al lado mío en la cama. Yo no había cogido un sueño tan rápido como este. ¿Y cómo es? Go, go. Va. Paró que hay ese. Esto no cadete justo. No veo, mamá. Hay que hacer tatuaje. Hay ese cadete para. El de José. El de José. Guapo. Él no es guapo porque la mujer me entró y él salió corriendo como un cepelín. Sí, porque él le quiere tirar la piedra en Bali y esconde la mano de José Arias. Yo la tiré y le escondo. Ahorita te acara. Y la escondo. Ese video viene pronto. Comenten debajo cuando lo quieren. Todo el mundo durmiendo juntos. Fue un bobazo. ¿A qué restaurante vamos ahora? Just Grill a comer carne buena. Right now, nos fuimos. Una loca tú eres. ¿Cómo? Una loca. Dile a la gente dónde estamos, por lo menos. Ay, yo no sé. Pero ahí, Just Grill. En John Green. En Just Grill. John Green. Just Grill. Just Grill, exactamente. ¿Cómo es? Just Grill. Excelente. Entonces, a comer como... Wow, espérate. Ay, yo soy grande, tú sabes que sí. No, espérate. Jeremy, llegó tu momento de ser host del canal. Muy buenas tardes. Aquí no sé... Hay que pesarme o yo puedo arrancar a comer. No, hay que pesar. Que después rompe el peso. Dame la parte. ¿Esto es picaña? Eso es carne de re ahumada. ¡Meriel! Así no hay un progreso en este canal. Mira a la productora hartándose primero, mírala. Soy yo el que estoy mal. Yo creo que soy yo que busco los productores así, Cuenta. ¿Tú estás ready? ¿Qué plato es este? ¿Eso es picaña? ¿Eso es picaña? Yo nada más quiero que no sea picaña. ¡Picaña! Esto me imagino... ¡Wow! Baby racks de costillas, chuleta. Y esto que, mira, ey, el que quiere engordar que le dé aquí, eso es como un pancito con carne y queso, se ve muy bueno. Yo renuncio de aquí, Dios mío, comiendo esto que yo nunca lo había visto.
la cara de Aurora. Ese tipo sí come. Efectivamente. No me hace renunciar nadie comiendo todo esto. Yo nunca... Overthinking, ¿tú no vas a engordar nada? Que no, yo estoy comiendo. Se nota. Te están ñugando. Cuidado ahí. Déjame ver, pues yo... Póngame un tenedor y un cuchillo. Aquí yo voy a ser responsable en este restaurante. Yo no he comido en los otros, pero ahora me entró el hambre otra vez. Explícame el jodido peine aquí. Barba. Esperándome la barba que estoy, mira. Que no me grande. Pues claro que me senté para comer. Yo voy a comer ahora. Y después entonces, todos los pelos, la barba, arriba la comida. Dama, pero tú puedes cortar. Mira, tú lo puedes cortar y coger tuyo. Para aquí conmigo, en mi plato. Hay que entender la situación de ella. ¿Cuál es? Ella viene de Venezuela y... Yo soy venezolano, Carlos. Sí. Yo soy venezolano. ¿Por qué tú eres venezolano? Tengo ascendentes. ¿Se dice así o no? Ascendentes. Sí, porque son los que ascienden. Exacto. Lo que yo soy el ascendente de, mi, de mis ancestros. De mis ancestros. Y los descendientes son los que van después de mí. Está aprendiendo a hablar. Mangando mi vaina de radio para que me llamen, ya que me botan. ¿Por qué tú le estás aplaudiendo? Seguro tú aprendiste en Go Rindo, ¿no, verdad? En Go Rindo. Esa es nueva, esa. ¿En Duolingo qué dice? Claro, ahí fue que yo aprendí. En verdad. Mira, póngale algo a Jeremy. No, para que... Está copiando el pan. Cada vez que la... Lo que pasa es que tú estás de blanco, quiero hacerte un bautizo. Me baño a mí ahorita también. Ahora te toca a ti. Oh. No, ella no es ningún... Ella no es... Ella no es pa... Tú te cogiste con el de relajo. Oriana, que me la quiere meter para allá ella. Es Oriana la culpable. Oriana es la culpable de esto. Por eso es que yo no quiero que le inviten a Oriana más allá. Solamente no soy amante. Yo también puedo ser de verdad la novia oficial. Ya yo estoy harta de esta situación. Cántale. Si fuera tú, tú estuvieras pendiente, me besó. Pero eso no es problema mío, es el problema de Jeremy. Me lo grabaron y me lo... Eso salió, la gente lo vio. En la boca. Deja tus fetiches aquí, en tatuaje. Ven tatuaje en la boca, que hay gente que tiene fetiches, ven. Kika, ve, besa. No, chi, tú. Que venga. Mira. Y si te va a besar, te va a dejar besar, besa. Mira, está diciendo que yo no es yo estoy pero bésame, ven. ¡Ah, no! Con la niña no. Ay, Dios mío. Esa niña está sorprendida de lo que está ocurriendo el día de hoy. ¡Ay! Le van a salir los ojos. Y este grupo es loco que me ha traído, mami. Yo lo que creo que Aurora te sorprendí es viendo a la mamá. No, yo le estoy enseñando, le estoy dando cátedra para que ella. Mira, pero allá había. Esa cotillita era para todos. Ah, eso no se come de una persona nada más. Tres cotillas se comió ella. Dale, mamá. ¿Qué quedó lo de ayer en mi Camila? ¿Qué quedó eso? Ella hace que él me con mujeres que están buenas, porque Oriana está buena. A veces me amanezco con días para chocar a mujeres. ¿Cómo? Que inventen conmigo. Yo amanezco días que quiero chocar a una mujer. ¿Cuálito? Porque a mí, a ti te da que tú no das cintura como nos gusta a nosotras. Tú no le vas de ejemplo a tu papá de que tú eres hétero. Conmigo no, tú te equivocaste. Dije, ¿cómo está la novia? Le dije, viene pronto. Tu papá te preguntó por una novia. ¿Cómo está la novia? Le dije, viene pronto. Tenga el año bisiesto ella. Oye, Karinita. Sí, que quiere probar. A ver si es verdad que José Aria puede lograr. ¿Verdad eso, Karinita? ¡Ah, sí, que yo te lo dijo! ¡Que la bese! ¡Que la bese! ¡Ey, respeten a Karinita! Karinita, ¿y tú eres de ahí? No, yo no estoy de ahí, ¿no? ¿Qué son ellas? La dos bandas, ¿no era? ¿Qué son ellas? La dos bandas. ¿Son de la dos bandas? Sí. ¿Qué tú sabes que dos bandas? Claro. Claro que. Déjamelo ahí, déjalo ahí. Déjalo ahí. ¡Ay! ¡Ay! Ella sabe más que yo de la dos bandas. ¿Ya? Karinita se ha besado con mujeres allá, en donde ella vive. Yo. Sí, me la mandaron. Búscalo. La busca que hay abajo. Búscalo ahí, búscalo ahí. Búscalo ahí. La mujer seria, no me la. Ella puede ser seria, que no tira para la banda, pero seria. Ella es bien seria. Yeah. Vamos a ver, ponte seria. Ponte seria. Pero mira, ¿eh? Chiri te saca sonrisas. Sí. Haciendo el ojito. Ay, le gusta Chiri. Le gusta Chiri. No, pero tú ¿y por qué es Karinita cuando se enamora se soba los codos? ¿Usted no lo has visto? Ella se dice de ladito y se soba así, mira. Porque le da vergüenza. ¿Qué es lo que le pasa a usted?
A José Arias, ¿qué es lo que le pasa? Aquí un kermit, estoy bailando para la boda. Estoy pronto le estás tomando la boda. ¿Qué boda? José Carlos, tú puedes estar muy tranquilo. El único que se ha pasado de frego con Sabrina ha sido José Arias. ¿Quién te ha pasado de frego con tu mujer? Oye, ahí tú puedes hasta dejarlo dormir, que eso mira. Ay, no va a pasar nada, tranquilo. Pero tú sabes que yo estoy asustada porque ahorita Semi dijo que ha probado huevo en Miami, en Los Ángeles. Y Santiago dijo, y en Santiago también. Oye, porque, ¿cómo él sabe? Yo quiero saber también. Mundial, mi amor. Ay, Dios mío. Ay, espérate. Date, amiga, date cuenta. ¿Cómo era el hashtag? Amiga, date cuenta. Porque yo me. Él va mucho a Santiago. Sí, pero yo también estoy allá, entonces, ¿cómo lo hace? No, mi amor, eso cuando tú estás aquí, que él va a su viaje para allá. Ah. Ilusa. Días. Date cuenta. Pero eso, amiga, date cuenta. Eso no te no dejes pasa. Mentir. No, lo vemos lindo. El 1 al 10 para esta familia. Eso lo hace Carolina Aquino, tú no lo hagas. Suelta el micrófono, que ahora en el clip salgo yo, Carolina, yo no tengo nada que ver con eso. Mira ella, mi amor, lo que no hizo Jessica en punto lo está haciendo ahora en el show, mi amor. Ahora sí le meta bloque a ella. Qué fuerte. Y aquí no se lo pide, se lo podían ahí. Ah, porque yo que se te pagaba. Gracias. Con la única que no pudo Carolina Aquino fue con Japón. Para que tú te claro y. ¡Que no me sube la! ¡Jessica, ponme tu ropa! Te voy a poner la capota esa. Que te voy a poner la capota. Es verdad que cuando la gente cae preso, eso tiene un nombre, ¿cómo se llama? Dije, ajá, dije que se le cae el jabón y sucede algo allá. A mí nunca me lo pasan el jabón. Ay, 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 dale, a ver, mira, ay, 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 ay. Sigue, que te voy a quitar la capota de un cocotazo. Él no se puede poner así. ¡Párate! Tiempo. Espérate, entiendo tu pique. Entonces los hombres. ¡Ustedes no sirven! ¡No sirven! ¡Son una lacra! Lo que a mí me preocupa es que ellos dos se amotinaron y yo lo entiendo. Pero ¿por qué con los p no? Y separaron Kika y Camila. ¿Por qué con los p no? Por eso, porque con los p no. Mira aquí, mira. ¡Vuela, vuela, vuela! ¡Lucha, lucha, lucha! Dice que le están pegando los cuerdas, dice. Están peleándose, dice que con los p. No, y está Karinita, vuela, vuela. Además, yo no entiendo porque tú dijiste que tu vida es un antes y después de José Arias. Que no me soben, que yo no soy harina para que me soben. Yo sí. Ah, sí, sí, sóbeme. ¡Háblate feo! ¡Sóbeme! Tú dijiste sóbeme. Es relajo, un hombre con su mujer ahí. Peíname. Me voy a hacer derrizado. Nosotros comemos porque no hemos metido. Eso, el video. Ahora, hemos hablado más. Comemos, pero estamos mitad y mitad. Este es el punto de un balance de la vida. Ya eso se está saliendo de control. Si vuelven a mencionar mi idioma como una forma de. ¿Cuál es tu idioma? ¿Cuántos idiomas que tú hablas? 3 idiomas. ¿Cuál es el tercero? El tercero es el español. Oh, ¿tú eres dominicano? Es el primero. Espérate, okay. ¿El segundo cuál es? Inglés. Okay. ¿Y el primero? Es el primero. Yo nací. Ay, es que tú eres grande. Ay, es que yo soy bueno. Hija, yo tengo más. Hija, habla. Yo, Jeremy, yo lo que quiero saber es cuando se acabe la. Tú vas a hablar. Vento algo, pero tengo que dar por ese. Yo tengo que desarrollarme porque tengo magisterio, tengo maestría y tengo también. Mírame, Carlos, cada vez que tú me haces así con la boquita es porque no quieres trabajar. Yo quiero comer, yo tengo derecho también. Él no quiere trabajar. Mira, él me hace decir que mira. Ahora que yo estoy entendiendo la frase, se oyó feo eso. No, pero mira que acá lo di que. ¡Con los pájaros! ¡Con los pájaros! ¡Con los pájaros! Mira, yo no. Tú no eres pájaro. Quítate de ahí. Mira, oye eso. Di que uno más. No. Ya basta. Sería el colmo que también tú, por favor. Ay, di que con los pájaros. No, oye. Yo no me pregunto por qué tú defiendes a los pájaros. Con los pájaros. No. Claro, trabajamos aquí con él. Somos parte de la familia. Y que nos gustan los hombres, es un pecado. Los hombres, no hay hombre. ¿Eh? No hay hombre aquí. Por fin hay hombre, por fin hay hombre. Ah, María, tenía que venir, llegar tú a producir una vaina y traerme un hombre. Uno. Ahora lo que hay que creer es que estén buenos, pero que traigan hombre, aunque sea. Ay, Jeremy. El hombre más hombre de aquí soy yo y tú lo sabes. Póntame al lado de él y demuéstreme quién es más hombre. Toma. Los padres del lo que vengan. Salman, Salman, ven. ¡Párate, coño! ¡Vamos! Pero si así. ¡Tírame! ¡Que te voy a quitar la capota! Eso me gusta, realmente. ¿Y qué es lo que le va a quitar si no tiene? ¡La capota!
Con el niño no, con el niño no. Jeremy, ahí está el dueño y tú te subiste arriba de una silla. ¿Cómo? Si la rompe, la paga. Ay, no, bien. Un peso para pagarla. ¿Con cuando me invite a un lugar, me presenten al dueño para yo saber lo que hago. Toma, agarra, mira, preséntate. Buenas. Mira, realmente, o sea, yo no soy mucho de pedir, pero tengo una hija, la mamá me abandonó. Sí, tengo muchos problemas arriba. Con 10 mil pesos yo lo hago. ¡Ay, ay! ¡Ven! ¡Ven! ¿Qué tú estás haciendo? Viviendo. Yo te solté el micrófono 10 segundos. Carlos, pregúntale si estás soltero. Soltero, soltero. Si estás soltero, pregúntase a mí. Felizmente casado. Y no precisamente con un hombre. Ahora preguntó Kika. Felizmente casado. Preguntó Oriana. Oriana, vaya, la de Blanco. Seguimos casados. Ah, seguimos casados, pues serio. Un hombre serio, un hombre serio. Ay, ay, ay. Dale, mírala ahí, pregunta. No, ya él dijo felizmente casado. ¿Usted está seguro que está casado después de eso? ¡Dámela! Sabrina. No, ella me pregunta de que puedo cargarla, pero yo creo que Aurora pesa más que tú, cariño. ¡Claro! ¡Dámela! Sácame $100 ahí. Pero vas a seguir lambiendo. Se me sientan todos. Pero mira, aquí, ¿qué es esta vaina? Tú vas a engordar comiendo hueso. Es que yo terminé hace rato. Ya yo me comí. ¿Vienen más platos aquí o vamos a otro restaurante? Vamos a Geraldino's. ¿A Geraldino's? ¿De qué Geraldino's? Pasta, imagino. Italianos, ¿ah? A la trattoria donde me agarraron el cuerno con Oriana. El que no ha visto ese video, talento. Me agarraron. Porque somos gasolina. Gasolina de verdad. Todos saben que mandan esta. Todo grupo de dos tigres. Se metió en la cámara para. Te voy a mostrar. Mira, trofea. Aquí hay otra fea. Aquí no puede entrar. Ah, ah. Pasar de esta esquina. La esquina. Y no la tires porque la niña está ahí. Falta de respeto. Traigan hombre bueno de ganar, pues chuleámelo a todito para que tú veas y respete. Ah, pero es guapo. Ah, tiene que. El amigo tuyo, el fitness, ¿cómo se llama? ¿Cuál de todos? Aarón. Aldo. Está rico. Aarón. Para que tú veas que voy a dejar a Oriana sin un agote de maquillaje. Le voy a lambiar hasta lo que no se lambe. Ah, pues ya no tiene decisión en el caso. Mira, Oriana. Me voy a llevar a mis hijas, de verdad, no pueden escuchar eso. Claro, es que ella sigue siendo la amante aquí también. Necesito ahora ir a una iglesia para que me quiten esta energía, maldito. Vete para tu iglesia para no tener que. ¿Fue lo que él dijo ahí al final? Loco, tú con la iglesia no puedes joder. O sea, digo yo que la cuesta. Esta la señorita. Yo la llevo porque yo voy a la iglesia. Digo, porque tú dices que eres cristiano y coges a veces la vaina de Dios. Yo no soy ningún relajado. ¿Qué eres cristiano ayer? Cállate. Pero una prédica. Ay, no me prédica. Escúchame, ven. Escúchame. El demonio. Le dio a Karinita durísimo. No, coño, que la. Repréndelo, tatuaje. No juegues con papá Dios. Está bien. Que papá Dios te puede romper los dos brazos. ¿Oíste? Está bien. No te hagas creer que tú eres cristiano, que papá Dios es más tigre que tú. ¿Oíste? Se te lleva esta galleta y te va. ¡Que el Señor lo reprenda! Papá Dios te lo mandó. Papá Dios no pongan el nombre de Dios en vano. Ahora vamos a Geraldino's. Espérate, tengo que aclarar. A la transición. No, espérate, tengo que. Sabes que los videos yo pido perdón ahí mismo. Perdón a todos los cristianos. No, porque eso es blasfemia. Yo soy una persona muy creyente, no soy cristiano, no visito ningún tipo de religión. No soy una religión. De corazón sí soy cristiano, creo, no relajo. Pero que él va hoy. Tu perdón. Que hazte la transición mejor. La transición. Deme en Aurora. Con la cabeza mía. ¿Cómo una transición con Aurora? Mira, el papá es peor. El papá se la pasa. Dije, toma. Ay, Dios mío. Mira la cara. Ni ella se lo cree. ¿Cómo es esta canción? La transición es. ¿Cómo que dice el pollito? Cuando ella llore la hacemos. Nos vemos en el próximo restaurante. ¡Geraldino's! Estamos aquí ya. Y esta, loco, dale a la niña al papá, por favor. Yo que yo soy el padre. Ya está llorando, viejo. Mira, no lo sabe agarrar. Quiere dormir. Yo le digo, duérmete o te va a salir el cuco. Y le pongo una foto de Jeremy. Eso es, por eso que ella me tiene odio. Porque ella le dice de que el cuco y le enseña una foto mía. Exacto. No le hagas. Se la puede dar al papá ya, porque hasta yo estoy asustado contigo. Tú sabes que él es el papá de verdad. Miren, carajo. Miren lo que es Geraldino. Miren esta pisita. Mira, eso está de revista. En este restaurante fue que le hicimos la broma a Paola y Zoe. Bueno, Zoe era cómplice. Si no la han visto, después de este video tienen que ir a verla. ¿Qué es lo que están secreteando? Mi amor, ella, Carlos. Ella me está secreteando. Oye lo que ella me dice. En los oídos. Güey, yo estoy como preñada. Y le digo, ¿tú estás? Di que preñada. Y me dice, ¿tú estás preñada? Ah, ¿cómo estamos hoy?
¿Cómo? Podemos comer. ¿Cómo está mejor? Dice ella. Claro. Déjame, esto se está. Espera, que yo ya te la voy a decir. Para que sepan que esto se está grabando. Se está grabando un 3 de abril, ¿esto por qué? Casi mayo, ya ni entrando por ahí. ¿Por qué? 3 de abril, casi mayo. Sí, yo paro en mayo. Ese embarazo está rápido, yo duré 9 meses. Va a salir un hámster de ese tamaño, pues voy a barrer. Sí, algo, pero suena feo. Los perritos son los que paren en no, 2 meses. En 2 meses, exacto. Karinita, no me dan los cálculos. No me dan los cálculos. Comente lo que saben de perritos, yo creo que son por ahí. Sí, no. 2 meses y pico. ¿De quién es el bebé? ¿Tú no sabes de quién es el papá? La Virgen de la Altagracia. No me metas la Virgen en tu lío. ¿Qué fue lo que tú hiciste? Eso no tiene que ver con barriga. Ven acá. Hay duda de varios hombres. Yo no me llamo vaca. Ven acá. Ajá, yo no me llamo vaca. Entonces, mi pregunta es, ¿hay varios hombres que podrían ser los padres? Dame la lista. ¿Quiénes podrían ser los padres? ¡El Curie! Mi amor, yo estuve contigo, pero no pasó nada. Yo estaba soñando contigo. Y yo tengo pruebas. Mira, míralo ahí. Mira. Ay, Chiri. Así no, Chiri. Maneja. Entonces, segundo, ¿qué puede ser el padre? José Arias. De eso estamos seguros que no. Quiere volar para el otro cielo. Pero yo lo que no me pregunto, ¿cómo ella pudo con esa bestia, vale? Con Chiri. ¿Cómo? ¿Y qué? Más repesto. ¿Y qué? ¿Qué? Mira de los brazos. Más repesto. Más repesto. Pesto tiene la pasta. Mira, hablando de pasta, tú no vas a engordar si estás ahí sentado. Y viene la de quesito. Ay, Dios mío, venga a ver. Mira, que son unas pizzas. Es una preciosidad. Si yo no fuera intolerante a la lactosa, estuviera yo dándole aquí también. Y para que me vayan. Eso es para ver. Yo soy muy intolerante a la lactosa, lo que no conocen esto. Leche ni queso. Nada que tenga leche, ni queso, ni mantequilla. Leche que tú lo consumes, ¿verdad? Yo puedo consumir leche sin lactosa, que no es leche al final. Humana. Eso le gusta a José Ari, vaina así es. Entonces, aquí para lo que veo, tenemos una burrata que se ve impresionante. Pizza de pepperoni del 1 al 10. 10. Muy buena. ¿Quién ha probado la pasta blanca? Qué vaina. Dime tú, porque ya te la dañó la pasta, le echó una pizza. ¿Qué tú le dijiste a la gente de Realino? Que venía con personas decentes, ¿verdad? No, yo no indecente. Trajiste a este grupo de indecentes. Yo le dije que eran indecentes. Ah, tú tírate adelante, ellos saben. Habían unas clientas, estoy diciendo la verdad, había unas clientas aquí sentadas, dos ustedes. De la venta. Llegaron los tigres gritando, oye la bulla. Sabrina, ay Dios. José Carlos, ella siempre es así. O sea, Sabrina, mira, te va a salir huyendo ese hombre. No, eso es lo que a él le gusta, que yo. Ya tú pariste, ya tú tienes que volver a enamorarlo. Claro, yo todo mucho y él lo sabe. Entonces, eso es lo como pero yo. ¿Por qué tú? Ok, tú puedes poner, mira, te voy a ayudar, mira. Tu pisita ahí esperándote. No tiene que estar arriba de la vaina. No. A mí me gusta que la gente sepa, mira, que yo soy mucho. ¿Sabes que esa pasta era para servir? Mira qué decente. Esa pasta es la blanca que tiene Kika, que ella se sirvió un poquito, pero eso era para todo el mundo. Del día. Mira esto. Pruébalo. Pero es el que sea más indecente comiendo, porque a mí no me van a dejar entrar más Geraldino, señor. Ah, pues yo soy indecente por comerme un plático de pasta. No, madre, humilde no y sencillito. Con eso es que le pusiste la pizza arriba, mi hija. Mira el otro, que le va con la mano un espagueti, viejo. Ah, pruébalo. Yo fue Jeremy. Mira. Atención, chicos, vean estos videos para que vean cómo no se debe comer. Pero ¿por qué que tienen que hablar tanto comiendo? Yo me imagino la lluvia de baba que deben de tener toda esa comida, toda esa gente hablando. Pero gracias a que yo cogí mi espagueti. Porque este tiene una risa, tiene un ciclón. Mira, un ciclón de mi amor. ¿Qué? ¿Qué fue lo que dijo? Mira. Arregla esa frase, Karinita. Mira. Oye, que la ponga aquí porque ya la estamos. Dije que. ¿Qué con? ¡Estamos jantos también! Es un ciclo de costado a costado. ¡Ey, Siti, ahora tú! Única, ¡mira! ¡Ya la dañaste! Óyeme a mí, la única, yo iba a decir, la única decente del grupo, la dañaste ya. ¡Mentira! ¿Te sacaste algo de la boca para tirarse? No, lo que pasa es que Jeremy hace que yo salga de mis casillas, pero yo no soy así. Yo soy una mujer muy decente. Mira también. Controlada. Sale de sus casillas. Yo no quiero más problemas, Camila. Pero, mi amor. ¿Qué anda? Mírala. ¿Y cuál
entre Mediel y Dylan, ¿eh? Atención, quiero 80 mil likes en este video. Vamos a una competencia en la que Dylan y Mediel se enfrenten comiendo. A ver. ¿Comiendo o no bebiendo? Que ya salen. No, bebiendo está le gana, pero por pila. Mira esta. Si es bebiendo, tiene que ser Mediel contra Osito. Mediel contra Osito, o sea. Yo con dos gin tonic, ya yo estoy borracho. Sí, dos botellas de gin y de tonic. ¡Ah! Ay, Dios mío, yo le dije, yo le iba a llevar a rehab. No, ella no está a ese nivel. No, seguro. Ella nada más bebe de lunes a domingo y ya. Carly, eso no es nada para ti. Corazón, wow. En la mañana. ¿Eh? Míralo, hay un obrero comiendo Sabrina. ¡Pero que no, mamá! ¿Tú me quieres parar de comer ahora? ¡Míralo, niño, que te vaya! ¡Me pongo la mano, vale! ¿Quieres? Es que me va a ganar. Ya lo vio como 10 pedazos, Carlos. ¡Come! 10 pedazos de pizza me tiraste tú hablando con la comida. Café es lo único que les voy a decir. Míralo como me lo botaron. No, así no. ¿Cuál quieres que yo coma ahora? ¿Cuál es tu queja, cuento? Por ahora, que no, es que me quiere ganar la batalla. No puede comer según él. El que yo no coma, que no coma, dice. ¿Qué conste? Todavía falta un restaurante. No es tanto restaurante, más un kiosco que ustedes conocen. ¿Cuál es? Kiosco. Rico Hot Dog. Exactamente, vamos a terminar ahí. Y allá en Rico Hot Dog va a ser el pesaje. Fuimos a 5 restaurantes. ¿Sabes lo que tú dices? Que después de aquí va, va a quedar catimba ella. Y después se quejan porque el tío dijo que yo soy su favorita. Él lo dijo. Entonces después se quejan. ¿Cómo no saben que es un kiosco? Llegué bien en kiosco en Rico Hot Dog. Yo me he dado cuenta que papi es un baboso y un molero. Atiende. ¿Qué te ha dicho papi a ti? Que yo soy el decente del show de Galura. ¿Qué te ha dicho papi a ti? Que yo soy el único que me voy a respetar, que es el que más quiere a mí. O sea, es lo mismo en diferentes palabras. Buenas noches, hermano. Buenas noches. Ah, y era durmiendo que yo estaba. Te rendiste, corazón, te rendiste ya. Yo tengo el mal del puerco. ¿Cuál es? Porque como me da para tirarme. Ya veo. No, mira, tú sabes. En ningún lado. Ahorita dicen que él ganó la batalla. El que pese más sin nada en los bolsillos esta vez. Yo considero, viendo el comportamiento de estos seres humanos, que tú deberías hacer un 24 horas cogiendo etiqueta y protocolo con todo lo del caso. Debería. Ok, 24. Me gusta mucho. Oigan esto. 24 horas con un experto mostrándoles cómo deberían comer de manera correcta. Imagínense a Jeremy. Vamos a hacer una prueba de cómo sería. Jeremy, muéstranos cómo se debe correctamente comer espaguetis. Puede hacerlo con el rojo o con el blanco, como prefiera. El rojo que está más cerca. No, fue mío. Ya, primer fallo para la comida, grupo de p. Mira, ustedes ponen el plato ahí, tiene que haber 360. Ustedes lo miden. Así ahí es. ¿Cómo es? ¿Qué es lo que es 360? Así, tú lo mides. Si te pegó el pecho cuando tú estás así, ahí es. O sea, cuando tú te sientas, tú tienes que medir el plato para ver qué tan cerca. La barbilla llena de espagueti. Y si tiene valve, se te pegó la pasta ahí, normal, es normal. ¿Verdad? Tienen que agarrarla aquí con una servilleta, ¿verdad? Ay, perdón, ¿cómo que se llama? Con un tenedor cubierto. Esa era la servilleta. No, vamos bien. Pues cubierto. Entonces, en vez de... Entonces, vienen aquí, ¿verdad? Al paso, lentamente, muy cordial, con su pecho erguido. Oh, lo del pecho erguido, muy bien. Te erguida, cállate bien. Tú ese espagueti, ¿es un bocado? Cállate, así es. Tú cogí ahí. Voy a escuchar, no voy a opinar, a ver. Y deja uno que vaya ahí y después... Ahí viene. No puedo creer. Ese sería el mejor video del show de Carlos Durán, ¿eh? Ya dejaste fatal hambre, ¿verdad? Sí. Esto lo ven comiendo. Buen provecho, mi gente, y discúlpeme por esto. Y después pregunta que por qué el soberano. Míralo ahí. Mira, y si te queda un ching en la bermuda, la jala. Oh. Ay, no llega. Dale. Eso me hace pensar que cuando él está solo hace cosas extrañas. Solo yo como en... Y si se te cae por ahí atrás, tú... ¿Qué atrás? La en verdad, se me cayó un pedazo de pizza y yo agachándome buscándolo. Yo, la longaniza chocó el pepperoni. Se echaré. Dije, tenés más grande y nada, eso ya. ¡Qué historia esta! Me gusta y ustedes le celebran que jamás. Hay que celebrárselo porque a mí me gusta todo ese chiste de Jeremy. ¿Te gusta? Ay, sí, me encanta. Dame otro papo. Ven hoy. Bueno, esto es un tanto. Este es el más serio, el chiste más serio que yo tengo. Un chiste serio, dale. Una vez realmente estaba en un Airbnb y yo. Yo estaba en un Airbnb, pero tiene que atenderme. Entonces yo estaba en un Airbnb, yo estaba acostado en un mueble. ¿Hace qué tiempo fue eso? Hace unos días. Hace 2 días atrás. Con Eric, con José, coro. Entonces yo subí el brazo con el teléfono. Espérate que estoy mal.
Él no podría hacer el cuento. Entonces cuando lleva el brazo me tiró un... ¡No podemos dar! Son los chinos de que hablan de esta muerte la risa. Tú. Eso es lo que le celebran, por eso es que le es así. Y ustedes mismos ven los videos porque les gusta esa vaina. Pero mira qué comida tan buena. Ah, entrame eso, entra. Ay, Dios mío. Dios bendiga esa comida y la mano que la prepararon. Pero estas bocas que se la están comiendo, hay que pedir hasta disculpas. Esas bocas no son dignas. No son dignas de comerse en un platillo. Hombre, gracias. Tenía hambre. Gracias. ¿Qué tú has comido hoy? ¿Tienes hambre todavía? Fíjate que hoy he comido poco. ¿A qué tú has comido? Sí, no puedo perder la dieta. ¿Qué tú has comido? Vamos a ver. Hoy he comido un arrocillo. He comido una empanadita. He comido. Oye. Pero unos altos ya. No, mi amor. Ajá, ¿qué más has comido? Que tú casi no. Mira eso. Pancake. ¿Dos empanadas? Unos cuantos pancakes y ahora. ¿Dónde tú comiste pancakes, habladura? Ah, en la casa. Y ahora. Ya vino, comía ya. Eso no puede ser. Ah, pastelito también pedí en la mañana. Y ahora voy por un torpedo. Tengo pena a tu esposo cuando tú entras al baño. Porque mira, va a darme un explosivo. Hay que dejarle la casa sola a ella. Que se haga eco, que se haga eco. Ajá. Pedí un sarmón. Sarmón. Te va a llegar porque eso no existe. No hay sarmón. Hay sermón y hay salmón. ¿Qué fue lo que tú pediste? El sermón me lo da la mai mía, pero el salmón lo pedí yo. Salmón, ok. Quiero el sarmón, entonces. Salmón, pero Dios mío. Que le ponía uno en lo que no está. Que no es con él, es sarmón. No ha llegado, pero que yo lo pedí a Baño María. Lo único que tú vas a comer a Baño María hoy es si comes salchicha en Rico Hondo. A Baño María que lo quiero porque estoy a dieta. O sea, no puedo comer nada de carbohidrato. El salmón a la plancha y a la parrilla es bueno si no lo usan aceite. A Baño María es mejor. A la parrilla sabe mejor. La parrilla es muy bueno el salmón, ¿eh? Hola. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, buenas noches, a la hora que... Tú tienes aquí... Debemos tener como 40 minutos de video hablando. Sí, pero ¿y qué es lo que es hola otra vez? Dame el micrófono. Gracias. ¿Qué? Pero tú le digo... ¡No te que tú sabes! ¡Te descubrimos! ¡La tenemos! Bueno, en el nombre de todos los participantes del show de Carlos Durán, quiero dar una disculpa. Aquí vamos a enseñar de verdad cómo se come. Estoy degustando de una rica burrata. Disculpen que esté un poco desordenada. Lo que pasa es que... bueno. Está como acostumbrada a televisión. Aquí no se habla tanta vaina, pa. Di lo que voy a decir. Estoy muy enojado. ¿Está enojado? ¿Por qué? Estoy enojado porque en estos días yo fui a DGC a sacar la licencia. Y ni siquiera se va a DGC a sacar licencia. ¿A dónde? Al entrar. Va mejorando bien. Y yo fui y me dijeron que tiene que traer un test psicológico, una vaina, dije, para yo. ¿Te quema ahí? Por eso. ¿Cómo se hace todo en este país, era? Me dijeron, dije, porque yo soy, dije, volado, me dijeron, volátil. ¿Eres volado? Y me mencionan el psicólogo licenciado en psicología, ¿te dijo que tú eres? Volado. Yo no creo. Esa licencia está volado, entonces no me dio el papel. Yo necesito que el show me lo dé. Si me preguntan, mira, ¿tú quieres mandar un mensaje a Intran y a DGC? Intran y DGC, a Intran nunca le den la licencia. Y si se la dan, DGC, pare, lo que está haciendo mal seguro. Así no. Yo no hablo mentira. Cámbiate el baile guión. Maldita vaina. Estás buscando licencia, ¿verdad? Tú no sabes ni manejar bien. No se maneja él. Imagínate un carro. No sabes manejar bien. Imagínate un carro. La vecina mía no lleva bien su vida y ya está llevando la del otro. Y yo no digo nada. ¿Qué pasa? Mándale un saludo a la vecina que ve los videos. Ay, vecina. Ay, vecina, espérate. Mándale un saludo a los niños que te gritan en tu residencial. ¿Qué es lo que te pasa en residencial? Los niños salen a las 2:30, 1:00 p.m. Y a esa hora yo me estoy bañando. Y por este que grabó un video y me fue a buscar ya a mi casa, grabó la casa, todo lo grabó. Yo te voy a decir. Ahora van ellos allá boceando. ¡Llévame! Déjame decirte, yo me tuve que mudar por eso. Y yo no puedo como me mudo yo. En la que vivo ahora, gracias a Dios que he alquilado, porque a mí me gusta salir a mi balcón en calzoncillo a ver los peces. Gracias a Dios que yo tuve para tirarme ese espectáculo enterito. No, pues yo estoy... Oye, lo que pasa, por lo menos en tu casa es tu santuario. Tú quieres tener tu espacio, ¿verdad? Me han agarrado. Bueno, lo bueno es que yo vivo en un residencial y los porteros, que lo quiero mucho, son de otra nacionalidad. Aurora, te calla. Son de otra nacionalidad, hermano, vecino de nosotros, haitiano. Y ellos lo mandan a bañarse a todito. ¡Mira, vete de ahí! ¡Vete! Le dice el haitiano. No, yo también no vivía aquí. Y yo ahí grabando con el teléfono. Que lo grabé, mira. Ah, yo soy loco. Mira. Yo no sé por qué yo siento que estamos perdiendo nuestro tiempo.
Ahí se escuchó. ¡Jeremy! Ven todo, estudiante todo. Voy a ir al colegio de ustedes y lo voy a demandar todo. De verdad. Ven, que eso en vida. A mí no, tú. Ven, que te voy a romper. No me hagas rechazarte otra vez más en público. Tú nunca me has rechazado, mi amor. Sabes estúpido. Que sí, porque te gustan los chopos. Entonces, como yo soy chopo. ¿Cómo fue? ¿Qué hace? A mí le gustan los chopos. ¿Sabes? ¿Tú no sabes? A mí me gustan los chopos. Eso fue un momento de mi pasado, un momento que hizo frente. Yo le dije a él, yo vivo en Santo Domingo Este. Y él dijo, ay, mi país natal, dijo él. Oye, él le encanta la gente del puente para allá, dije. No, tú estás diciendo que toda la gente de Santo Domingo Este son chopos. Pero tenemos más flow que lo de este lado. Tenemos más flow. Eso es lo que le pasa. El que está diciendo eso es él. Ahora te voy a decir la verdad. Y me atrevo a decirlo, que nosotros los del Santo Domingo Este tenemos más flow que ustedes lo que viven de este lado. Y me disculpan. No, es que tú no dijiste flow. Él no dijo flow. Ven, él dijo chopo. Kiki, ven. Hay que representar Lomina. ¿Cómo que se llama? Alma Rosa, Villafaro. Los mejores somos. ¿Cómo los van a quedar ellos? Raki. Porque es que son duros. ¿De dónde, Yailin? De Lomina. Gracias. ¿Y tú? ¿De dónde, Lapi? De Lomina. Es que somos el verdadero. Tazón. Era final, pero está bien. Es del otro lado que están diciendo. Aquí, no van a dar recreo aquí. Ella tiene la razón porque ya es momento de ir al último restaurante y viene el pesaje. Aurora, dile para dónde vamos. Para Rico Hot Dog. Tú me vas a hacer pasar esa vergüenza. Tú te callaste en el momento y te puse el micrófono. Su primer anuncio. Me quiere venir a quitar el trono. Dije que ella que va a salir a la portada y la vaina va a tu casa. Entonces ahora vamos a Rico Hot Dog. Pero Jeremy me pidió que él sea el de las transiciones. ¿Cuál es la transición de ahora? Nos vemos en Rico Hot Dog. Dios mío. ¿Esa fue la transición? ¿No te gustó? A mí sí. Comenta a la gente y le gustó, tuvo diferente. Exacto. Y para mañana, el video de mañana, vamos a hacer el tres más, que la estoy practicando. ¿Tres más? Me gusta. Vamos a ver con qué nos sorprende. Mira, Pipiri, yo te he dicho, mami, enfócate que tú vete hasta ahora. ¡Ay, Dios! ¿Qué yo hacía ahí? ¡Ay, Dios, la Pipiri! Estamos en Rico Hot Dog. Mira, los hot dogs. No entiendo por qué Camila se sorprende, porque yo le dije que me va como un torpedo. Yo no entiendo. Puedes comerte dos de estos que son igual a un torpedo. Ah, pues dos de eso está bien. Que hoy tú no estás pagando, hoy lo está pagando el show de Calurán. Sale más caro con media chiquito, pero está bien, dale para allá. Ah, me gusta. Todo lo caro me gusta, lo consigo. ¿Es mejor dos chiquitos o uno grande? Uno grande, claro que sí. Es que se equivoque. ¿Verdad? Uno grande. Que José Carlos está ahí y es bien grande el santiaguero. ¿Eh? Plusma. ¿Eh? Se le están cayendo la plusma. ¿A quién? Yo no sé. Dado aquí en tu mina. Cuando yo ría, boté el aire, así que... Márate como que te cae, señor. Cayó algo ahí. Entonces, ¿quién todavía te...? No, yo no lo puedo creer. ¿Qué es lo que tú no puedes creer? Meriel, Dios mío, ¿qué tú has comido? Quiero ese bono de 20 mil pesos. Dios, pues sí, está arduamente. El lío es esta gente con estas alturas y que no vaya a ganar. Mira, el otro está cojo. ¿Qué es lo que viene cojo ahí, él? ¿Qué pasó? Me caí allí. ¿Cómo? Iba para el baño, era. Iba apurado y estaba mojado. Pero tú no podías ir al baño antes de empezarte, men. Ahorita tú pesas menos. Verdad, yo tenía que dejarla ahí acumulada, era. Pariguayo grande. ¿Para dónde que ella se le va la barriga? Si es para los pies o para la cabeza. No, tú estás lactando todavía. Ay, Dios, ¿para dónde que se te va entonces, verdad? Si ella no gana ahora, le hicieron trampa. Porque ella comió más. Tú tampoco, tú no le... El esposo de Sabrina me dijo que la leche de Aurora es carísima. Y todavía Sabrina le sale más caro en comida. Todavía. ¡Bajo la pila! ¡Piri, vete para jugar a que Luis me está llamando! ¡Me espanten a los animales! ¡La iba a pisar porque le dije Piri! ¿Y tú estás llena ya? No. ¡Ey! ¡Téngase mucho cuidadito! Amigas, ya se arreglaron. ¿Quién es? En verdad, no hay conflictos. Son ustedes que piensan que... La gente. Me gusta mucho. Tú hablas, pero yo aplaudo todo. Yo en la vida, nunca sé nada. Yo no sé lo que tú hablas. Meriel, tráeme el peso. Vamos a empezar con lo que ya están hartos. No. Con lo que ya están hartos, que le conviene pesarse ahora. Búscame el peso. Todavía ahí. Ella está comiendo espagueti ahí. ¿Espagueti? Pues ese... tú dices que lo que está allá arriba es espagueti, tú dices. Sí.
¿Un jodón con espagueti? ¿Cómo tú viste eso? Un jodón, un jodón. ¿Cómo se llama esto? ¿Rico? Jodón. No, pues hay que cambiar el nombre. ¿Rico? Jodón. Hot dog. Demasiado, y ya no me cabe nada, de verdad. ¿Tú quieres pesarte ya o quieres seguir comiendo? No, yo quiero pesarme porque a veces menos es más. Esa parte lo entendí, pero vamos a pesar. Menos es más, porque si yo como mucha harina y cosas pesadas, pero todo lo de carne, eso el cuerpo lo necesita. Y yo comí todo lo que el cuerpo no necesitaba. Entonces, Mariel, ¿cuánto pesaba Camila al principio del video? 166.4. 166.4. Y ahora pesa el peso actual de Camila, 168.2. Ay, eso es muy traumático para mí. No me puedo alegrar, de verdad que no. Subió 1.8 libras. Libra, mi amor, respétame otra vez, otra vez. 1.8 libras. 1.8 libras. José Arias, ¿cuánto pesó? ¿Qué? Dilo bajito, porque tú sufres. Mira, y se lo dice, que no sabe ganar. Dilo bajito. Ella todo lo dice en alto. 223, dale ahí. Ahora pesa 225.2. Y es gorda, porque eso te, óyeme a mí, su metabolismo es muy... Él no come, engorda como quiera. Hasta ahora está ganando José Arias con 2 libras. Próximo a empezarse, ¿quién quiere ser? ¿Cuánto pesaba Karinita antes del video? Ella pesaba 68 libras. 68 justo. Y ahora pesa 68.4. Carinita, Carinita, tú no sirves ni para engordar una libra entera. 0.4 libras. ¿Cuánto pesaba tatuaje antes del video? 225.6 libras. 225.6. Y ahora pesa 230.8. Dame los bolsillos, no tiene nada. Hasta ahora los 20.000 son de tatuaje con 5.2 libras. ¡Ay, Dios, padre! Van, lo voy a comprar todo de comida. Yo comí más que tú, mío. Yo comí más. Usted no ha comido. ¿Cuánto pesaba Overthinking antes de empezar el video? Pesó 158.8 y ahora 163.2. ¡No, no, mentira! Mírame, mírame a ver los tenis, mírame. ¡Mira! ¡Mira! ¡Dale un peñón aquí atrás, mira! ¡No! ¿Quién me metió eso ahí? ¡Dios mío, este se pusiera! ¡No fue yo! Dije, ¿quién me metió eso ahí, óyelo? ¡Está descalificado! Además de que está descalificado, descalifícalo, eso es trampa, eso no sirve así. ¿Y eso? Además de estar descalificado, ni siquiera con las piedras había alcanzado las 5 libras de tatuaje. Eso no fui yo, tío. ¡Descalifícalo! ¡Mira! Cuidado, cuidado y la tira. ¡No! ¡Dios mío! ¡No! Fue Kika que le entró la piedra. ¿Y eso? Pero eso... Mira, ¿de dónde lo conseguiste? Llévalo. Están a 30 años. Próximo a pesarse, ¿quién es? No, yo no quiero pesarme. Jeremy, ¿cuánto pesó Jeremy al principio del video? 183.8 libras. 183.8 libras. Y ahora... ¡200! ¡Ay, ay, ay! ¡200! No, es imposible. Túmate otra vez. Dame una cosa. Ahora pesa 187.4 y eso es 3.6. Sigue ganando tatuaje. Él se metió al final, lo vamos a pesar de nuevo. ¿Y esa trampa que yo tenía? Pucha, el peso y él es tímido, entonces... ¡Ay! Sabrina, ¿cuánto pesaba antes de la competencia? 144.4. 144.4 y ahora... 149.4. Los tacos, ella no. ¿Empezó descalzo? ¿Empezó descalzo? Ah, no. Descalza. Ok, súbete. 148.8. 4.4 libras, así que sigue el tatuaje con 5 libras. Que se vuelva a pesar, que se vuelva a pesar, que se vuelva a pesar. Ya, yo me pesé. ¿Por qué no se pesó otra vez? ¿Cuál es la vaina? Porque pesa. Si no, seguro fue hacer pipí. Llévela de un sitio de tampa, no importa. No pasa nada. Saca de todos los bolsillos. ¿Cuánto fue que pesó ahora al final del video? 230.8. El mismo 230.8, ¿ok? ¿Quién va? Meriel. Ok, Meriel pesaba antes de la competencia 194.2. Ahora pesa 199.6. 199.6.
está ganando Mariel por 0.2 libras. Por 0.2 libras te está ganando. La gente, óyeme, ustedes. Te está ganando Mariel por 0.2 libras. No, quítale la cartera, quítale la cartera. No, búscale el video, busca el video, busquen el video, búscame el video, a ver. Busca el video, busca el video. Acabamos de revisar el VAR, 198.6. Ahora sí está ganando tatuaje porque tiene un 4.4 libras más. Dividirlo, tatuaje. Ya tú perdiste. Junior, ¿cuánto pesaba Junior al principio del video? 183. 183 justo. Y ahora pesa 187.6. Son 4.6 más. Sigue ganando tatuaje. ¿Quién falta por pesarse? ¿Cuánto pesaba Kika al principio de la competencia? 98.2. 98.2. Y ahora, ahora pesa 100.6 libras. ¡Genio! 2.4 ha subido. ¿Alguien falta? Entonces, el ganador de los 20 mil pesos. ¡Papá Dios! ¡Es ¡Papá Dios! ¡Tatuaje! ¡Qué bueno! Tú nunca le faltas a tu hijo. ¡Nunca! ¡Gracias! 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 Fernando, ya está bueno. ¡Déjelo! ¡Adiós! ¡Digo, bebé, amor! ¿Tú estabas aquí todavía? ¿Tienes que había ocurrido? Llegué en el momento preciso. ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, 18, 19, 20 mil pesos. Si quieres una segunda parte, son 100 mil likes. Y aquí vas a ver uno de comida que le encantó a todo el mundo cuando lo vio. Este no es de comida, pero también fue una bendita cura. Caraca.